Dame que está chido, dame que está chido. Dale. Lo dije, me recuerda mucho a mi papá. Muchas gracias. Voy a ser muy buen abuelo para Lucho. Ya lo es. Ay, me van a hacer llorar hoy, ¿eh? No, al contrario. ¿Y este? Este es para Patricia. Que además de ser una buena amiga, sos un apoyo tan importante para Lucho. Y él te quiere tanto. Gracias. A vos. Ay, esa carita que tengo cuando ahora. ¿Qué más? ¿Qué? Y este es para una persona que de un día gris y triste hizo un día lleno de sol. Quería que fuese un día feliz para vos. Y lo lograste. Ojalá que festejemos muchos cumpleaños juntos. Ojalá. Quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida y hasta puedo hacerte mal si me decido. ¡Basta! ¡No canto! ¡No, no, no! ¡Me van a hacer por colorada! ¡Basta, basta! ¿Sabes cuál me gustaría que cantes? Ah, ¿qué? Una que cantaste una vez que estábamos acá afuera, ¿se acuerdan? Cuando yo vine del hospital. Exactamente, esa. Pero, bueno, pero esa ya la canté, ya. Pero está. Es tan linda la letra de esa canción. Vamos, Norita. ¿A usted le gustaba Elena, no? Me encanta, por favor. Bueno. ¿Sí? Sí. Va. Hace falta que te diga
que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos motivos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora vas a cantar otra. Qué bien me cantas. Qué papelón, ¿no? No. ¿Por qué papelón? Te emocionaste, no tienes por qué avergonzarte. Hacía tanto tiempo que no me sentía así. A flor de piel. Gracias. Sé que en parte tenía que ver con todo esto. Yo dije mío que será todo al revés. Empezamos mal el día hoy, ¿eh? Somos dos tontos. Y nos comportamos como dos tontos. Yo no pude disfrutar de nada. Ni del paisaje, cuando... No puedo estar peleado con vos. Muy triste hoy, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer para que no estés triste nunca más? No cambiar. Ser como sos. Se me hace muy difícil estar lejos tuyo, ¿no? Pensando en vos. Me acuesto pensando en vos y... No sé, no lo puedo dominar, ¿no? A mí me pasa lo mismo. ¿Y? ¿Qué hacemos con esto que nos pasa? No sé. Solo sé que tengo una gran confusión. ¿Te puedo hacer una invitación? ¿Una invitación? Quiero que vayamos a cenar esta noche. Los dos. Yo necesito estar a solas con vos, Nora. Tengo muchas cosas que decirte. ¿Aceptás? Está bien.